Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy, pues bueno, me toca hablar sobre dos temas que vamos a hablar en dos videos. Bien, el primero chicos, vamos a hablar de Silhouette, pero antes de entrar de hablar de Silhouette, yo sé que todo el mundo está interesado en la gata Geo. Y pues bueno, hemos escuchado varias cosas de ella, que si va a dar buffo a diferentes elementos, que si va a ser un buen soporte, que al parecer es el único soporte de la primera parte de Natlan. Bien, primero que nada quiero recordarles, número uno, no se emocionen antes de tiempo de saber bien cómo viene un personaje. Porque, por ejemplo, yo me he dado un topato. ¿Y a qué me refiero con topato? Me he dado un golpe el día de hoy. Porque precisamente hace unos días leí esta información y bueno, la estaba meditando antes de procesársela y traérsela. Se dijo al principio que iba a terminar bosteando a los diferentes elementos y se creyó que iba a ser un soporte extremadamente bueno, ¿vale? A tal punto a hacer algo similar como Navia, pero en vez de bostearse ella, lo iba a hacer como, como Navia, pero en soporte. Es decir, ella iba a estar fuera del campo y se pretendía o se creía con los primeros datos que bueno, iba a terminar bosteando diferentes elementos. Dicho lo anterior, perdón, iba a terminar haciendo esto. Pues bueno, hoy ha salido otra información. Vuelvo a repetirles, esto son información que todavía no está al 100%. Yo recomiendo esperar hasta la 5.0 ya para estar específicamente en consonancia cuando esté el personaje. Recuerden que ya les traje la guía de Kachina, ya les traje también la guía de Inik y también les traje la guía de Mualani. Ya son las habilidades como van a quedar, ¿vale? En caso de ellos. En caso de que hubiera algún cambio, no se preocupen, voy a hacerles una guía cuando salga el personaje. Voy a intentar sacar los dos, voy a intentar armárselos. Voy a intentar traérselos lo más rápido posible. Eso ya tenganlo previsto, pero bueno, en general no voy a hacerles una guía de ellos. Bueno, pero bueno, voy a intentar hacer esta maniobra ya cuando salga bien la información de Silhouette y se los voy a traer, se los voy a explicar y les voy a armar al personaje, como siempre. Porque veo que eso sí les ha gustado bastante en mi canal y bueno, ayuda bastante a que yo también comprenda el personaje y en el futuro pueda ayudar a las demás personas. Recuerden que esta información yo se las doy con la intención de apoyarlos y no siempre, en este caso, como este video, pues no siempre termina siendo real. Siempre hay unos cambios al final. Y es lo que tenemos que pretender entender, ¿vale? Lo que nosotros traemos como información prioritaria todavía es priorización, por lo mismo es información prioritaria. Todavía no ha salido la información 100% real, sino son pequeños gajitos que alguien va tirando de información que les da. Recuerden que, aunque no lo parezca, La información que llega así de esta manera es porque hay personas que, bueno, tienen miedo y protección. Tienen miedo y quieren protegerse de, pues bueno, de que la gente no comente esto tanto. Y para que no les caiga un DMC, ¿vale? Que es un DMC, recuerden que es la protección de derecho de autor prácticamente. Entonces, aún así ellos tratan de darnos información para que nosotros estemos preparados, sigamos jugando el juego y sigamos teniendo los mejores personajes. Y bueno, esquipeando los que no sirven. Bien. Antes de entrar con lo del Shonen, porque realmente es cortito. Recuerden que el día 16 va a ser el live stream de la 5.0. Esperemos que esté ahí si puedo. Si no puedo estar en la mañana, no se preocupen. Voy a hacer el sorteo en la noche. A aquellos que estén suscritos tanto a YouTube como a Twitch, voy a recoger los nombres. Voy a hacer el sorteo en vivo de 4 bendiciones lunares. 4. Para aquellos que estén suscritos, recuérdenlo, si usted no se ha suscrito todavía, puede hacerlo al canal. No es obligatorio tampoco, recuerden que mi contenido lo hago para apoyar, no para cobrarles ni porque usted se tenga que suscribir 100%. Y vamos a sortear una, ya sea para YouTube o para Twitch, para cualquier persona, ¿vale? Que esté en ese momento en el canal, ¿vale? Cualquier persona, agarro los nombres de los que estén conectados en ese momento, ya sea en YouTube o en Twitch, y hago el sorteo y a quien le caiga, le cayó, ¿vale? Venga. Ahora sí, chicos, vamos a hablar un poquito de Silhouette. Bien, nueva información que ha salido de Silhouette. Primero que nada, nos muestran su arma, ¿vale? La cual va a tener 542 de ataque y 88% de daño crítico, ¿vale? Aquí lo tradujo mal cómo se llama el sistema, pero no pasa nada, ¿vale? El arma distintiva pues va a tener los efectos de defensa porcentual. Esto ya lo veníamos viendo. Sería raro que no fuera de defensa, precisamente porque todos los geos y la mayoría de ellos, sus sets están basados en defensa. Pero Silhouette tiene una ventaja, va a terminar probablemente usando
el set nuevo, con lo cual va a tener un poco más de daño crítico si funciona bien su Night Spirit. Recuerden que Night Spirit es la nueva mecánica que metieron, aparte del movimiento que metieron en los animales que nos van a dar en Natlan. Pues el Night Spirit va a terminar probablemente ese... termina siendo de ataque y no de soporte la Silonen. Va a terminar usando un set que le va a dar mucho daño crítico. Y por el otro lado, perdón, probabilidad. Y por el otro lado, si termina usando el otro set, va a terminar busteando a otros personajes con mucho daño, que puede ser a eso que se refieran. Y aquí lo que me va a terminar preocupando, y es lo que me ha terminado preocupando, es que va a aumentar el daño de ataques normales aumentados. Vale, tomando esto en cuenta, vale, en cuanto al arma, nos comentan también que el personaje probablemente, vale, va a usar su E y va a incrementar, cuando active la E, va a activar los Night Spirits, vale. O se va a activar el Night Spirit, algo similar a lo que le pasa a Mualani. Recuerden que Mualani se sube a la tabla y precisamente, pues bueno, empieza a hacer lo de Night Spirit y empieza a descargar. Al parecer va a funcionar similar en ese sentido. Obviamente su daño va a incrementar, va a hacer más daño. Cuando empieza a hacer daño y alcance unos valores, ¿vale?, del Night Spirit, recuerden que Night Spirit por lo general es hasta 60, ¿vale? Cuando alcance cierto valor, me imagino que llega cuando llegue a 20 o a 40, etcétera, otorgará un aura. Esa aura, bueno, va a dar unas bonificaciones, que es lo que ya veníamos diciendo, que ya va a compartir algo con sus compañeros. En el caso de su constelación 1, que es donde dicen que está su fuerte, y en la 2, ¿vale? Durante la duración del aura, los personajes en el campo van a obtener resistencia. Eso es bueno para las interrupciones. Recuerden que, por ejemplo, New Ilet se ve beneficiado de esa parte. Si en el equipo hay alguien que le aumente la resistencia, pues cuando esté tirando su ataque, pues terminará aguantando esos daños para que no le quiten su ataque y no se lo saquen de ahí. Así funciona la resistencia de interrupción. Y en la C2, que es la que realmente probablemente va a hacer que Silunen se vuelva un soporte bueno, dice que el elemento Geo proporcionará un índice de daño crítico a los personajes Geo que estén con ella en el equipo. A los de elemento crío proporcionará daño crítico y a los geo probabilidad crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente va a terminar funcionando con otro personaje geo, si tienen la C2. Bien, ¿qué es lo que quería yo mostrarles aquí, chicos? Si bien la traducción que me pasó mi amigo a lo mejor está un poquito perdida, ¿vale? Recuerdo también por aquí que comentaba que el personaje para activar esos Night Spirit necesitaba meter ataque básico. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a meter ataque básico, ¿vale?, no puedes terminar siendo un soporte. Así que tengamos cuidado en ese interrogante. Todavía no sabemos dónde se está enfocando Silonen. Me ha tomado por sorpresa esa parte donde tienes que activar el Night Spirit a través de los ataques normales. Lo cual hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente sea un personaje que tenga que estar en campo pegando. Probablemente se imbuya de Geo y termina haciendo daño a Geo. Y en base a sus constelaciones, pues terminará busqueando a otros personajes cuando ella salga a recargar y los otros personajes entren, ¿vale? Pero todavía no sabemos nada. Solamente es esta parte de Silonen. Espero haya quedado un poquito claro. Esperen a que salga bien más información. Voy a traérselas completas. Voy a traerles cómo funciona. Voy a traerles la guía de cómo va armado. Y al final, pues bueno, para que ustedes aprendan cómo usarla y si vale la pena para ustedes sacarla. De antemano recuerdo que es un personaje Geo. Ya sabemos lo que ha pasado con todos los personajes Geo. No digo que exceptuando Navia, no digo que exceptuando Zhongli, que son dos personajes que han destacado, pero no han terminado de cuajar. Sobre todo Navia no terminó de cuajar mucho. Mucha gente no la sacó, más que por su diseño. Yo soy uno de ellos, me gusta el personaje, pero no he terminado usándola, ¿vale? Ito, he visto gente que también lo usa, pero pues también lo han dejado un poquito atrás. Y esto no es porque sean malos personajes, esto no es porque metan tanto daño, sino el problema está en que a la hora de hacer multiplicación con los daños, ellos están diseñados para protegerse, para proteger al equipo y no para aumentar el daño. Y por esa razón mucha gente no los quiere, no porque sean malos, ¿vale? En el caso de Navia sí que se ve beneficiada por... la reacción con otros elementos, aumentando creo sus daños, si no me recuerdo, me puedo equivocar, ya no me acuerdo muy bien. En el caso de Zhongli, pues obviamente mete su escudo elemental, es muy bueno por ese escudo, puede hacer daño, yo lo tengo defensivo y llega a ser hasta 100.000 de vida, 100.000 de vida de daño, ¿vale? En algunos casos.
Ito pega muy duro, ¿vale? Pega muy duro con defensa, pero a la hora de hacer reacciones, cuando entra en acción el Geo con algún elemento que no sea Dendro, ¿vale? Pues termina creando otro escudo alrededor del que ya lleva el personaje, o en el caso de que no lleve escudo, pues se pone un escudo del elemento del cual haya hecho reacción ese Geo. Con lo cual, ¿mitiga daño? Sí. Pero recuerden que el abismo no está hecho para mitigar daños. Está hecho para que nosotros busquemos la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo posible. Con lo cual, pues bueno, en ese sentido el Geo se queda muy, muy por detrás. Que por ejemplo, la reacción de fuego con agua, pues vaporizado, pues termina siendo el doble de daño. ¿Vale? Y así otras reacciones que tienen otros beneficios. Pero bueno, en fin. Esperemos que Silone termine beneficiándose y nos veríamos en otro video, chicos. Hasta la próxima.